Hola, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas al canal. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a limpiar y vamos a decorar un poquito. No va a ser una decoración grande ni tampoco una limpieza profunda. Es más que nada una limpieza express por lo que es la recámara y el baño, chicas. Aunque yo sé que ya me están mirando que estoy limpiando la tina, pero eso es lo que hago cada vez que vengo. Trato de darle una rascadita a la tina para que la próxima vez que vengo a hacer lo que es la limpieza profunda, pues no me tome tanto tiempo. Y pues como les digo, también vamos a decorar, pero vamos a decorar poquito, vamos a poner un pequeño detalle, nada más como un poquito de color, nada más como para que se note que estamos en la temporada de otoño. También quise pues ponerle un poquito de color a lo que era la recámara. Ya ustedes saben que nunca decoro tanto, pero espero que aún así les guste. Y pues bueno, ya después de que limpié aquí lo que era el baño o la tina del baño, ya le voy a poner la cortina. Voy a cambiar la cortina en este día. Ya estaba queriendo hacerlo desde cuando les comenté en el canal de vlogs que quería una cortina para el baño, pero no la había encontrado, chicas. En las tiendas no hay mucho y la verdad que cuando llega algo nuevo, rápido, todo vuela. Entonces me costó esperarme, pero finalmente encontré esta cortina que me encantó mucho. La encontré en la tienda de Big Lots. Todo me imaginé menos que la fuera a encontrar en la tienda de Big Lots, de verdad. Pero esta marca que ellos tienen es una marca buena. La calidad de la cortina es muy buena, también la tela. Me gustó mucho el diseño, me gustó que era en color gris con blanco, combinó perfectamente con lo que era la recámara y el baño también. Y chicas, por si se han perdido los videos de decoración que hemos estado haciendo de otoño 2020, están en el canal. Al principio les puse un pequeño intro, como pudieron ver. Ese fue más que nada la decoración y la limpieza de la sala. Por si se lo perdieron, en el canal está el video completo. También al final de este video les voy a dejar un pequeño intro, un pequeño clip de lo que fue la decoración de la cocina. También decoramos la entrada de la casa. Bueno, la mesita de la entrada de la casa, no la entrada a la puerta, pero la mesa de la entrada. Así que todo está en el canal por si quieren pasar, mis chicas, ahí las espero. Están los videos completos. Y pues hoy solamente vamos a poner un pequeño detalle aquí en lo que es este baño. Como pueden darse cuenta, aquí ya estoy poniendo lo que es estas florecitas que yo misma hice. Es como un arreglo floral que yo hice. Ya solamente puse una calabacita para que le contrastara lo que es el color rosadito. Y también le puse esa botellita en color rosado y un espejo al lado. La verdad es que aquí sí no decoro mucho, como les digo, lo mantengo mínimo. El espacio es pequeño. La recámara también no es una recámara grande, entonces por eso prefiero mantenerla lo más mínimo que sea, más que nada que sea funcional. Cuando yo vengo a mi recámara a descansar, todo lo que quiero es acostarme a descansar y no me gusta estar moviendo muchas cosas. Aún así tengo que mover las almohadas que están de decoración y ponerlas a un costado, chicas, pero por esa razón es que siempre trato de mantener lo más mínimo que se pueda lo que es la recámara y el baño. Aquí en el lavabo nada más voy a estar poniendo esta base de espejo que está muy pero muy bonita, súper elegante. Esta la encontré en la tienda de Burlington al principio del año durante la compra esa que hice. Si alguna de ustedes se recuerdan, la tenía por ahí puesta y dije hoy es el momento para ponerla aquí. La voy a poner solamente con esta base de vidrio, que también fue un DIY que yo hice ya hace tiempo. Y aquí normalmente es donde pongo lo que son los gumballs, las que son los algodones para despintarme las uñas cuando me las pinto. Entonces, esta base ha servido para los algodones desde el día que la hice, que ya fue hace como 3 años, yo creo. Todavía la tengo conmigo, chicas. Aquí es donde la voy a estar poniendo encima de esta base de vidrio. Se me hace que le queda bien. El baño yo diría que es la única área en mi casa que tengo en un estilo diferente, que es más que nada como si fuera un poquito más glamuroso, un poquito más moderno la decoración, diría yo, un poquito diferente a lo que es el resto de la casa. Entonces, por esa razón puse esta base de espejos también aquí. También voy a estar poniendo esta calabacita que es de la tienda de HomeGoods y una veladora de estas que traje de la tienda de Target también. Eso es lo único que voy a estar poniendo aquí, mis chicas. También voy a dejar esta base donde pongo los cepillos de dientes y ya en el otro costado voy a estar poniendo esta base con estas hojitas, que
que ya tenía conmigo también de otoño y la base para el jabón. Y eso sería todo, mis chicas. Como les digo, súper mínimo. No me gusta poner mucha decoración en lo que es el lavabo tampoco, porque pues no es muy grande. Y ya que voy a estar poniendo donde están las toallas, toallas nuevas. Esas toallas también las traje de la tienda de Burlington durante esa compra que les cuento. Tenía las toallas y todavía no las utilizaba, así que dije, hoy es el día ya para ponerlas. Se me hicieron muy bonitas esas toallas, estaban súper baratas, de verdad. Creo que me costaron como $2 cada toalla. Yo no pude dejarlas tampoco. Se recuerdan que hice una compra bastante grande durante ese viaje que di a Burlington. Y pues me traje esas toallas que pensé que también le combinaban perfectamente a lo que era la cortina. Pues ya todo. En realidad, aunque no combinaran, las tenía que utilizar, mis chicas. Y ya aquí lo que estaba haciendo era sacar la ropa del baño para ponerla a lavar también. Porque aparte de que limpié el baño, hice la recámara, pues también me puse a lo que era lavar la ropa, mis chicas. Así que ya después de eso me puse a barrer el baño, sacar y después de eso lo mapeé, que ya no les mostré también para hacerles el video un poco más corto. Terminé nada más dando yo creo que una aspirada a la carpeta, mis chicas. Después de que salí del baño, me vine ya a sacudir nada más lo que eran las mesitas de noche. Las mesas de noche también las mantengo sin nada, como pueden ver, no pongo decoración alguna, las mantengo solamente con la lámpara, porque me gusta dejar el espacio para en las noches cuando traemos un vaso de agua. Muchas veces yo estudio por las noches, sé que es donde pongo lo que es mi Biblia, mis cuadernos, mi teléfono lo dejo a un costado, entonces me gusta tener un espacio ahí libre. Entonces no decoro casi nunca lo que son las mesas de noche. Y pues bueno, ya después de eso me voy a poner a recoger ya lo que es la cama, acomodar la cama, las colchas, las almohadas o las fundas las había lavado, no tenía como 2 días atrás, yo creo que había hecho la limpieza de la cama también y lavé todas las sábanas y colchas, entonces todo estaba limpio y ya nada más lo único que necesitaba hacer era acomodar la cama. Y ya aquí en la cama nada más voy a estar poniendo estos cojines con estas fundas en color ladrillo, que en realidad son las mismas que utilizamos en la sala. Todas mis fundas o todos los cojines que ustedes vean aquí en el canal, chicas, recuerden que las pueden encontrar, o las fundas, mejor dicho, las pueden encontrar ahí en la cajita de información. La mayoría de mis fundas vienen de la tienda de Amazon, igual que esta de este cojín largo. También viene de la tienda de Amazon. Este cojín está hermoso. Bueno, no tanto el cojín, pero la funda se me hizo súper hermosa para complementar esas dos almohadas en color naranja quemado. Y también voy a estar utilizando, poniendo esta cobijita preciosa también que vino de la tienda de TJ Maxx. Es en el mismo color que los cojines, o sea, le combinó perfectamente. Y pues eso sería todo aquí en lo que es la cama. Como les digo, súper mínima, en realidad no es nada de decoración, pero es más que nada el color, yo creo que es el que le está dando el cambio. Y pues nada, eso sería todo en lo que es la parte de la cama. Y ya por último y para terminar, voy a estar poniendo esta calabacita de tela, muy bonita, también en el mismo color oro quemado. Esa ya la tenía conmigo del año pasado. La voy a estar poniendo en mi cajonera también, nada más como para que le dé ese colorcito a la cajonera. Pero en realidad la cajonera en la parte de arriba me gusta mantenerla mínima, así como la miran, me gusta realmente cómo se ve así. Creo que la tengo así desde el día que transformamos esta recámara, si se recuerdan alguna de ustedes. Y pues bueno, creo que así la voy a dejar también por un tiempo más. Tal vez más adelante me animo a ponerle un poco más de cosas, pero por el momento así la dejamos hoy. Espero que les haya gustado el video, mis chicas. Esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Las quiero mucho. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Bye bye.